Y ya le mordí a los dedos a por. Es que no me ha mordido aquí, allá me pasó donde hay un bejuco. De eso, ¿no? Bueno, el sapo te va a la muerte. Ojo, mentando muerte en la noche te llega. No, que en la noche lo matan. En la noche le va a parar la máscara encima. En la noche te va a sacar el aire, dime. Yo el animalito no lo toré. Ah, la Catherine va a venir a dormir porque ella lo toreó. La Catherine va a venir a dormir y la Catherine ahí duerme. ¿El animal? Mire, mire, muchacho, ¿para qué le dijeron eso? Torió un sapo, mire, y le dijeron. Venir a buscar, vos le dijeron en la noche va a ir a dormir ese sapo con vos en el tabanco. Y miren, el muchacho, cuando amaneció muerto, amaneció por de la gran aflicción que el sapo. Y cabal, ahí estaba el sapo al lado de donde el muchacho estaba durmiendo. Ah, pues no, ese te lió el trabajo en sol. Pula. Hágale un trabajo de dos, Mincho, todavía no muere la aflicción. ¿Cómo? Y Mincho los va a este. Mincho los va a llantar con su. Con su altar. No te haciendo las cosas vos, Mincho. Que Diosito me mande un castigo. Va, oye que lo que anda. El otro año, si la estás regando en el verano, el otro año estás cortando el oro. Es que la abone. Esta abonada. Ahorita la abonada. ¿Y para qué esta rama naranja de este puro no creas? Esta rama naranja. Tal vez echa raíces y que no es de limón, es de palo. Porque es de palo mucho. Ahí está el pozo. Es naranjo agrio. Te cuidado máscara, no vaya a ser feliz en el pozo. Aclarando, dijo máscara, que no quema, solo es de un veneno. Dijo, así que él ya dio la aclaración. Así que después le vamos a preguntar a Cate. Este como está tiernito, si huele. Mire. Quiero ver Cate, limón agro. Deme, Mari, a oler. Me gusta oler el oroco, dije Micho. Este no huele al oroco. No. Chero, ¿te no huele el oroco? Dame. Dame. Es que no conoces el oroco. No, Chero. Este, tal vez. Vosotros cortados, Chero, ¿es el oroco? Quiero ver. El mismo. Ah, este sí huele. Ajá, ese huele, sí. Ese no es el oroco, Micho, es que está. No. Burro. ¿Cómo es el oroco, burro? Huele la otra guilla. ¿Cómo se llamaba ese? Ah, este, Ebe. Mincho es burro, por eso pierde. No, hombre, este es el volado que me raspó, mire. ¿Toca ese monte? Vaya, Mincho. Raspa lengua. De los que los echaron, que veces, a ver. Y que suba ya, y se vaya. ¿Toca este, Katy? ¿Toca este, Katy? Este es el que los echaron, que a veces son brillos, pero ok. Y lo voy a poner esto para que máscara lo vea, que aquí está la ruda. No creo que no la mire. Sí, porque no lo mira el Chero. Voy a ponerle uno en el coco porque no lo ve. Póngale uno en el coco también porque no lo va a ver el Chero. Que Dios mío. Se me quiere hacer más pedazos todavía esta Mari. No es de ese Mari. Aquella sí lo sacó. Pero de pica. Sí, masito me saco la ropa yo. ¿Ves? No, pero pega. No pica como aquel. Ah, pero. Este raya. Pega, no pica. Usted pica porque se va a lavar las manos. Ya. Yo no la vieja. Allá va a pasar. La rojita te la puedes llevar para hacer tu teatro. ¿Cómo? ¿Pero qué le diría? Va. Un chontecito para los nervios, lo necesito. De limón agrio. Sí. Pique volado, María, más alentado. ¿Verdad que pico? No lo picote. Todo colorado ahí, pues. Y que vendió el que andaba jalando la leña, me topé ahí. Me arde. ¿Qué arde? Pero le va para picar, también para picar. Mingo. No te vayas a mojar las botas. Sergio. Ay, me cansé yo. No está haciendo nada. Eso, chirguete. Mire cómo le está poniendo lo colorado ahí. María me pasa un gol. Ve. A ver cómo así está. No me pasaron uno, pero salió cocidito. Pero por la fiebre, quizá. No sé. Con fiebre sí lo cuece el 2x3, María. No. Así como está ahorita, al pasárselo y lo cuece, sí está. La amarilla le echo más. Yo tengo la mujer para flotar. Es que es hierbabuena, tiene puro. Hierbabuena. Tiene ruda.
No, yo me le quedo. Ah, ni la María le iba a decir qué bueno le iba a decir. Y yo me le quedo bien. No le habrás echado. Yo le echaba. Es para susto, ve, no hay que tener remedio para susto. Y es tiene ruda. Y yo me le quedo viendo que tiene ajo, agua florida, tiene también. Hierba el susto. Y no, pero qué más. Agua bendita no tiene. Tiene que tener agua bendita. No, pero eso no es el echa agua bendita. Mire cómo le puso. Bien, bien para María flota, sí o sí. Mire cómo le puso. No, pero a mí nadie me lo puso. ¿A qué? Así lo marqué, ¿eh? Mire que fue muy color. Pero le están nuevos, ¿verdad? Pero le puedo abrir el hoyo. Bien, me lo puedo abrir por más noche. Están acá los hoyitos. No sé. Oiga, pues, es viernes. Ahora es viernes, Micho, porque está bravo. Ya te descanso, ¿dónde? Oiga, y después dice que uno es que viene bravo. Sí. Lo que pasa es que él sabe que uno no se puede dejar y como me dice, es que a uno dicen que uno anda bravo. Y uno no se puede dejar de nadie. Por eso, ni uno es trapeador de nadie. Catherine, ¿y ese palo que le tenés, pero? Sí. Qué bonito está. Quiero volar, cojones. Pijéllelo para que le eche cosecha. Y tiene uno de pito. Le quiero volar el cojollo para que me haga más aparradito. Está nervioso. Lentado tu hermano. No le voy a echar la huerta, mire, más. Mire, Catherine. Debo decir, mi. ¿Cómo me cae viendo así? Mira. Bravo. Mira, tiene un palito de aguacate. Guarda, ¿qué es eso? Ay, qué duro, está temor. Dele, María, tomo refrigerio, ¿eh? ¿Qué es eso? Es Monteduro. ¿Qué es eso? Qué guapat. Dejalo que alguno me plantita. Claro, le echaba tierra en la cara a la María. Plantita de medicina, ¿eh? Quiero ver cómo huele. Este sí es 5, negrito. ¿Qué? Este. Un nombre de monte, ¿eh? ¿Huele? Este es bien bonito, ¿huele? Esta piedrita es de cuadro. ¿Qué medicina es? Decime, adivinante. 5 negritos es ese. Sí. Va a quitarte, María. Va a que 5 negritos. Huele, ¿eh? Esto, huele fiebre. Esto, ve. Qué bonito. Si no lo huela. Mira. Huele esto, ya me he dicho que es medicina. Rico huele este monte. Este monte me recuerda cuando uno está piscando, porque quiero olor la ropa de uno cuando uno está piscando. Cabal para mira, esta fecha. Eso, déjalo, ve. Mira este que lo deja, un palito de tigolote. Ahí sí, como están puras. Un palito nace, ve. Lleve usted para que le haga función en la casa. Es palito de nace, si es bueno dejarlo. De nace, sepa. No sé. Tranquilo, Marco. Voy a llevar otro sapito, morí. ¿Dónde está? Cállate, picaba, mincho. ¿Sí? Yo agarraba, María, las ranas, pero las que no echan leche antes. ¿Ah? Unas que hay en las pilas, pero que no echan leche. No echan leche. Unas animalotas así, lisa. Eso no me gustaba. No, hombre, yo agarraba de una así, ve. Leche porque le tiraron una gran pedraca. Que no, no, va, Catherine, ¿para qué no le tiró la piedrada? Catherine, ¿para qué no le tiró una piedra grande? No. La Katia me tiró una piedrita y va, me digo, y la picardía lo hizo. Porque yo solo la moví del puesto. Brava, la estaba brava. Vaya, así mismo echan los sapos leche, pero ellos son para disciplina. No es más, pero no es acá. ¿Más que no me lo va a echar a la calle, Cris? A todos les da disipela, pa. No es una. A mí no me dio varicela. ¿Ya le metió, va? Ah, no tiene limones el palito, pero en un futuro ya van a poder venir a huevear limones, ve. Va, Mincho, ¿dónde viajando y allá? ¿Qué habla, po? ¿Dónde viajando, Mincho, y allá? Ahí ya pasó, quizás. ¿Va que sí, Mincho? ¿Qué habla, po? Ya, loco. Fíjate, no. Aquí tiene palito, tiene el otro. Lástima que no tiene semillitas, otro. ¿Es que es la china? No, no, Micho, vos pijando de aguacate que en Gibraltar, anda allá. Si quieren llevar, lleven. ¿Y qué? Los palitos de coco. Este palito mire, Micho, se ha metido. Se ha metido, mire, Catherine. Después dicen que uno es. Ah,
Él empieza. Y miren, llévate este pelito. Como después lo llevo yo voy a salir quemada. No, de todo te lleva media. Ay, ay, ay. ¡Atención! ¿Y es de la calle Cristo, chero? Sí. Está buenísimo para infecciones. Ponga María y máscara. Que quede que para infecciones, no para curar riñones. Porque el mar dice toda la audiencia. Sí, allá anda la gente, no, oye, como anda la gente gritando. Oiga. Uy, un zumbido. Vaya amor, ahí. No, y es que dicen, vaya amor, las minutas, dicen ahí también. No, y pues que dicen, vaya amor, las minutas, las minutas. Mascarela, dicen. Gran alergia le ha dado en los ojos, mira, está colorado los andas. Mencho, puro ojito de sapito, Tiene chibolitas, Micho, así alrededor. Ya te quejas en la altera cuando ando mal de los nervios. Esas chibolitas, sí. Bien raro. Porque yo a chibolitas. Yo le vi esas chibolitas, los que le dan diálisis, que le dan la bombitita, sí. No sé, Micho, le hacen un puño de chibolitas a los dos, así como que juego de zapito. Vamos a enseñar la que tengo. Hay unos naranjos. Enseñar un huevo. ¿Vos crees? Antes jugados, pues vas a decir, pues. La gran puerca de po. Mincho sabe de más, han salido el diente. ¿A dónde? Hasta de más. Oye, la María, quisiera tener tus dientes. Mira lo que voy a fijar la María. Quisiera tener tus dientes, dile la María. Los que vos te hacen falta, ando yo. Ya me lo puedo pegar. Siempre la metieron, no. Po. ¿Qué te anda el hijo de más, Mincho? Sí, hasta aquí, tiene un gran puño muela. No, pero quiero ver a Mincho. Mira, pues. Mincho, vos tenés todas las muelas. No, te cayó ni una. Ni, mire, pues hasta allá tienen. Hasta el fondo. Pero sí las tenés con relleno. No. Te salió buena dentadura, güey. Sí, te hartas café. Relleno tengo aquí, Y no te nota, ni ese. Pero, ¿por qué no pediste que te nivelaran los dientes? Porque yo tenía bien feo los dientes y me los nivelaron. Fíjate que yo tenía mis dientes así como tipo arquito. Mis dientes son muy. Sencillo. A mí sí me los nivelaron. Ah, bien, pero debajo tiene relleno. Qué bien bonito, parejito. Sí. Ah, por él le nacieron así como usted con la tía chiquitilla, pero tenía un poquito. Y es que tengo como. Ve, la María tiene cabales, pero los botó. Y es que tengo una raza de este diente. Sí, uno hasta allá, tía, hasta por aquí tiene. Sí. Bueno, pero la Caterina una muela también tiene que arrancarse. Sí, es que a mí, la que poner... a mí me falta. Un cabal Tiene una, tiene un hoyito aquí. No tengo hoyo. No tiene, se la mandó poner. Yo me la puse, me la mandé poner de porcelana. No, pues la blanquita. No sé, no me acuerdo, María. Juntas fuimos. Uh-huh. Pero me cobraron como 250, creo. 250. Vergón, tengo el huequito yo. Más cómodo, se siente. En ese tiempo. No guardo comida yo. Es que ya sí, tenía miedo ahí, pero. Pero ya es tiempo ya. Sí. Y fue por lenta. Fue por lenta, porque fui que a mí me empezó a picar y yo me la llevé a broma. Y cuando fui a rellenármela, me dijo el nombre. Por eso guardo comida. Y en la clínica mía de gratis le hicieron así como. No, Mincho, pero relleno. Está hablando relleno. Y en la clínica muelas me ponen. Ahí quitan. Allí te las quitan buenas las muelas. Porque mira, yo fui a la clínica de gratis y lo que hicieron arruinarme estos dientes, me los quebraron todos. Y mira que yo el siguiente día con el relleno ya me había caído. Y yo, chaval, que yo bien avergonzada porque aquí me han abierto. Tuve que ir a privado que me lo pusieron. Sí, pero el lunes voy por otro relleno. Ahorita solo me he hecho la mitad. Un año tiene su muela. Sí. Porque un año tiene. Con amarillo fui yo. Fue este día yo. Fui, sabes que era. Pero sí, sí es caro eso. Pero me voy a rellenar las que me faltan. Va a repasar por hasta la moto, ve allá, por la lámina. ¿Ah? Para allá no. ¿A dónde no has regado? ¿Cómo te va, Leonor? ¡Ay! 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 Sí. Mincho, dicen que ahora a las 5:30 va para el último bus. ¿En cuál vamos a ir? ¿Va? Entre las 4. Ayer, entonces engañamos. Me hincho la gente la precisión. Yo había que pasaba el bus de dos.